Presenta, presenta el video que yo lo presenté 20 veces, boludo. Reaccionando, reaccionando al esclarecimiento de un hombre panda. ¿Digo lo mismo que dijiste tú? No, dale, mandale, estúpido. Bueno. No, para mí este es un troll que se hace pasar. No, podríamos encontrar saliendo de la puerta de nuestro hogar. Recientemente, un hombre estadounidense ha comenzado a compartir imágenes de su cámara de vigilancia. Ya va, mamá, huevo, que escucho esto altísimo, no lo escucho ustedes, weón. La que un misterioso hombre vestido de negro y con una enorme máscara de panda acechaba su hogar caída la noche. Esto lo hizo durante 3 noches seguidas, completamente inmóvil, de frente a la cámara. Permanecía ahí unos cuantos segundos, hasta que, al final, salía de escena caminando lentamente. No, no es que... Es una minarda encima, ¿no? Ojalá, weón, que caiga entonces aquí a la casa, weón. Aquí, el dueño de esta casa creyó que simplemente se trataba de una broma de mal gusto por parte de algún vecino. Ahora está abajo, ¿cómo que está abajo ahora, weón? No obstante, las cosas se volvieron escalofriantes cuando, durante otra noche, la cámara ubicada en su jardín trasero le alertaba que había movimientos. Atentos con lo que se viene, ya que seguramente te causará escalofríos. Está abajo, súbete. ¿Por dónde se metió? La puerta trasera, weón. Saltó las rejas, esa reja yankee, los tablones, boludo. A Romero podrían rodear red tranqui. Mentira, weón, porque tengo un perro bulto ahí, weón. Un pibol ahí esperando, weón. Este es más falso, weón. ¡Ay! Pero Romel. Cuando el dueño de la casa se encontró con esta grabación, no dudó ni un segundo en alertar a la policía. Sin embargo, nunca dieron con el responsable. Imagina lo escalofriante que debió haber sentido el dueño del inmueble en ver a aquel sujeto en su jardín. Imagínate lo escalofriante que sintió. Sí, imagínate lo escalofriante que debió haber sentido el dueño del inmueble en ver a aquel sujeto en su jardín y alertar a la policía. Sin embargo, nunca dieron con el responsable. Imagina lo escalofriante que debió haber sentido el dueño del inmueble en ver a aquel sujeto en su jardín y el hecho de imaginarse qué hubiera pasado si no hubiese cerrado con llave aquella puerta. No, mal, ¿no? Se lo hubieran cogido. Tan solo imagina en todo lo que podríamos estar expuestos mientras dormimos. Posiblemente puede ser un asesino, weón. Igual sí. Ay, de cabeza. Lo que observas en pantalla es la escena de una cámara de seguridad donde se registra el momento en el que un hombre, en altas horas de la noche, decide salir de su casa y sacar un par de cosas olvidadas en la cajuela de su auto. Lo escalofriante viene cuando, al cerrar esta última, algo aterrador se hacía presente. Muy atentos. Casa. Mierda, ¿ves cómo se hizo el...? Se separó, weón. ¿Eh? ¿De qué estamos hablando? ¿El video? ¿De qué? ¿Lo viste? ¡No! ¡No, boludo! Te quiero, Vicky Chan. ¡Ay! ¿Lo viste, Habibi? Lo vi, boludo. Un refiambre atrás parece tu abuela, boludo. Una mujer vestida de blanco aparece justo a su espalda. El video termina de esa manera, cortado abruptamente, y entre los comentarios se piensan dos aterradoras posibilidades. Una de ellas es que pudo haberse tratado de una entidad sobrenatural que persigue a este hombre. La otra posibilidad, y más inquietante, es que se trate de alguien de carne y hueso que pudo haber venido detrás del vecindario sigilosamente hasta posicionarse a la espalda de este hombre. Quizá esta última posibilidad resulte más escalofriante al no saber las intenciones reales de aquella persona. Y lo peor es que este hombre nunca se dio cuenta de la presencia en el momento, por lo que siempre se mantuvo expuesto a lo que sea que estuviese ahí, detrás de él, a tan solo unos cuantos centímetros. ¿Pero traspasa el auto o me parece a mí? No, lo pasa, bro. Así es que la recomendación es que siempre vigiles a tu alrededor, sobre todo durante las noches, incluso cuando pienses que todo está en completa calma. Pará, retrasado. No soy yo. ¿Quién es? Lo
Lo que estás por ver fue compartido por una mujer estadounidense y su hija mientras se encontraban en una habitación de hospital. Fue de un momento a otro que la llave de lavamanos que se encontraba justo frente a la cama comenzaba a activarse de la nada. Cabe señalar que aquella llave funcionaba a través de un sensor de movimiento. Forzosamente, alguien tendría que acercar su mano para activarla. Lo inquietante vendría cuando, entre broma, comienzan a lanzar preguntas para ver si alguien más se encontraba acompañándolas. Lo que sucede después es escalofriante. Entre broma y broma, las sin huesos se asoman. Muy atentos. Sí, sí. Así escucharon el tipi, amigo. ¿Quién es? Así le hizo a tu papá el chiste. ¿Es tú? ¿Es yo? ¿Es mí? ¿Es no mí? Es motion sensor. There's no one over there. Es Matilda. Can you do it one more time? Mal, boludo. Perdón. ¿Ves? Matilda. Rica. No, boludo. Okay, so do it if you're a guy. So, do it if you're a guy. Turn it on if you're a guy. No. No, no. So, you're a girl? No, es helicóptero, no, 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 no. Sí, está más feliz, ¿eh? Let's see if it comes on right here. Okay. I'm right here. Okay. Nothing. Sí, pero ni ella lo activa, ¿qué onda? Perdón, now, ella es un fantasma, Gaby. Are you 5? No, que basta con 7. 8. Hasta 80, te imaginas. 9. ¡Mierda! No, mira, mira, 7. You're 9. Como Nico, boludo, Nico 7. Sí, como Nico 7, De manera escalofriante, pareciera que alguien estuviera ahí respondiéndoles a través de la llave del agua. No obstante, se vendría algo más inquietante. Does your name start with an A? Paul. Does your name start with a B? I wanted this question asked. Okay. No. Oye, con B, con B, con B. Your name starts with a B. Tu nombre es Victoria, de A con B larga, re burro. Is it Betty? Brianna? Brianna? Brittany. Valeria. Brittany, sí, Valeria. Sí, un nombre yankee. Is your name Brittany? No, no, estúpida. Brittany es el nombre. Bianca? Bianca? ¡Mierda! That's so a weird name. I don't know, it's what came to mind? Yeah. Bianca? Está grabando la pibita, también está re emocionado. Está más feliz, ¿no? Amigo fantasma. Barry? Is your name Barry? No, no, como que una amiga viene. ¡Ay! ¿Viste que dijo que tenía cosas? Ay, coño, espera. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Oye, que pensé que tenía el espacio en cosas, weón. Dijo que tenía una amiga fantasma, weón. Se escuchó un reggaetoncito. Que estaba escuchando a Cancerbero, weón. Dale, dale, poné estúpido. De manifestaciones fantasmales de pequeños, sino más bien se tratan de entidades oscuras, haciéndose pasar por estas inocentes almas. Qué miedo. Así que pone, pone, de pausa. Tratarse de una manifestación. Gracias, Nina, por esos 12 meses, agradece, hermano. Gracias, bro, gracias. Ahora, ahora que me van a nerfear la sub, chicos, nos tenemos que ir aquí, que me parece. Sí, la verdad que sí, nos vamos. Vamos a poner ahí, Mabrico, cállate. Nos vamos todos para aquí, weón. Así que en unos meses van a ver a Gaby en Kick, la gente de Vector MVP. Gracias. Dale, estúpido. No sé si en unos meses, sí, hermano, me parece que en unos días. En unos días van a ver a Gaby en Vector en los palabras. ¡En King, weón! Abajo en la descripción estaba, weón. Muéranse todos, weón. Lo que se encontraba acompañando. Y ahora cuando Juan nos pone la descripción del video, acordate. Sí, sí, claro. Se pone todo, weón. Vital pudo haberse tratado de algo. Algo que intentaba hacerles creer que pudiera ser inofensivo para ir ganando su confianza. Y lo peor en estos casos, entiendo, es intentar comunicarse con este. Déjame el video, weón. Igual me perdí, brother. Almas. Así que, de tratarse de una manifestación sobrenatural, lo que se encontraba acompañándolas en aquel cuarto de hospital pudo haberse tratado de algo. Algo que intentaba hacerles creer que pudiera ser inofensivo para ir ganando su confianza. Y lo peor en estos casos es intentar comunicarse con este. Che, qué cagón, no pone más screams, boludo. Ay. El caso.
paso que estás por ver fue documentado por Irlo Brown, un senderista experimentado quien, esta vez, grabaría su paso por un inmenso bosque en Sudáfrica. Fue casi a la mitad de su recorrido cuando se encontraba prácticamente en las entrañas de aquel bosque que, de momento, logra grabar esto. Muy atentos. Repito. No lo dijo. No. I guess animals can walk wherever they want. They don't need a trail. But I'm almost 100% convinced we'll catch some animals on this trail. Just look at how nice that is. I just have to find a good spot to place a camera. I'm not too concerned about people finding the camera. This trail isn't used a lot because it's just a one way. It's not a through way. So maybe a tree. I reckon this tree could maybe work. Although that's going to be very obvious. Maybe if we find something that's a little bit further into the tree line, so it's better hidden, this could perhaps work. Sí, huevo. Por no leer, huevo, ni prestar atención. Fue el chabón de grito. No, nada. Que le aprieta los huevos, boludo. Dale, ponemos. ¿Lo muteaste? No, no lo muteé, weón. Le di pausa, retrasado. Ah, tengo alto delay, weón. Dale, poner el modo ready. That was not an animal. I think I'm gonna leave. Pero no, tengo, extraño, tengo mucho delay, el excelente gruñido se hizo presente justo no en la zona por la que caminaba. No, que reinicie, bueno. Juan. Bueno, que reinicie, weón. No, no, play. Tiene delay. Dale, pedazo de estúpido, pone. Ahí arrancó. Sí. Ahí está. Es internet campesino. Como bien te comentaba en un inicio, este hombre tiene un historial de recorridos previos, por lo que reconoce distintos sonidos del ambiente. Gracias, Agus, por esos 14 meses. Gracias, Agus. Recuerda que, brother, todo para Kik. Y ahora que me nerfearon a Sub, vamos a tener que ir a Kik, ¿no, Romel? Claro, nos vamos a Kik. Abajo en la descripción el enlace de Kik. Abajo. Vuelta, dale, por el play. Avísame cuando se vaya. Ponelo en 1080p. Sin embargo, está en 1080. ¿Que no estás en Venezuela? Ay, no estaba en 1080, weón. Yo estoy en Venezuela. Claro. No, casi te dejo de seguir, weón. Se fue de Venezuela, pero Venezuela en esta ocasión, no se fue. Lo que escuchó lo desconoció por completo, concluyendo en que aquello no se trataba de un animal. ¿Cómo que no, weón? Si es un animal. La pregunta es: ¿qué crees que pudo haber sido aquello? Entre la audiencia rápidamente comentaron en que pudiera tratarse de un skinwalker. Escalofriante ser lo dijo, los bosques que se dice que alertar de su presencia a todo aquel que ose entrar en su territorio. Pausa, ¿sí? Gracias, Gustavo Adrián Cerati, por esos bits. No. Hola, Víctor. Estoy muy triste. ¿Qué pasó, Gaby? No, boludo, mañana se lo entierran a Gustavo Adrián. No, se lo entierran, boludo. Mañana se lo entierran, me gustaba. Bueno, por ahí va. Kik, abajo. A través de este tipo de sonidos. Igual ni puse fecha, nada, estúpido. Vas a mandar a la gente. Va a estar ahí esperando abajo, el pedo. Kik, abajo. Para que vayan a seguir. Kik, sí. Escucha. Sí, notifica, weón. Así es que la advertencia es forzada. Y el que intente seguir el camino. Así es que lo que hizo este hombre de regresar de inmediato quizá fue la mejor y segura opción de supervivencia. Pero tanto por un grito, boludo, le agregó un millón de un dragón. Sí. ¿Qué es esto? Fue un grito de un chavo, se lo estaban cogiendo en el bosque. El caso que estás por ver es sumamente escalofriante. Se trata de la cruda experiencia que le tocó vivir a un joven japonés, quien luego de la partida de sus abuelos, revisando parte de sus pertenencias, en su intento de resguardarlas y preservarlas. Gracias, Meri, 13 veces. Abajo, Kik. Abajo, recuerda, estaba chico. Abajo, Kik. Kik se notifica, ¿no? No sé cuándo voy a arrancar, pero abajo. Kik notifica y te da el 95% de tus ingresos que te den los... Nada, pones...
se encontró con un antiguo álbum fotográfico que nunca antes había visto. No. Un álbum fotográfico. ¿Qué? Al tenerlo en sus manos, sabía que no se trataba de cualquier álbum, sino que desde la primera página, aquel joven notaría algo sumamente extraño. No. Y es que cada una de las fotografías transmitían una sensación como si se tratara más bien de un álbum de fotografías de extraños rituales, que de inmediato sospechó en que en algo pudieron haber estado metidos los abuelos años atrás. No. Y de ahí de su misterioso y repentino fallecimiento al interior de la casa justo el mismo día. Joder, estas, eran gualichos. Estas son algunas de las páginas de aquel álbum. Alto gualicho, ¿no? No, gualicho, boludo. No, era no. Alto brujo, magia negra, güey. Magia rome. ¿Eh? ¡Eh! Te estoy escuchando abajo, ¿qué? magia morena. Ah, las imágenes logran transmitirnos una extraña sensación, pero esto era apenas el comienzo. Che, Juan, no te estás asustando. Aquel joven decide contactar a un investigador. Yo, sí, la verdad, yo Juan acá. Madrugué. Justo al hombre en pantalla. Yo ya madrugué. Y es que de manera extraña, luego de haber revisado rápidamente parte de las pertenencias de sus abuelos, al regresar a casa, comenzó a sentirse mal. Un fuerte dolor de cabeza y vómito lo hizo preocuparse. Aquel investigador decidió colocar una cámara justo en el lugar donde se encontraba la mayor cantidad de pertenencias de los abuelos. ¿Qué tal? Kick. Abajo, ok. Ah, ok. Jamás imaginó se que había esto, recagado el perro. Esto estaba por suceder. Okay. Muy atentos. Repito, no repito. Temas. No, repito. No, dijo tú. No temas. No dijo. ¿Qué? Abajo. Ah, ok. Ahora no lo vamos a poner, güey. Por esto, joder. Uno de los cuadros que se encontraban colgados en la pared, sin razón alguna, caía repentinamente. Mierda, ¿cómo soy? La situación se volvía aún más escalofriante cuando este hombre comenzó a hojear el misterioso álbum de fotografías. Y ahí es donde sucede algo que le provocaría un intenso... ¿Qué pasó? Nada, poné re estúpido, no pausé todo el tiempo. Calofrío. Ah, muy atentos. Repito. ¿De tu abuela, Robin? Pasado. Guerretura la casita. Y las casas japonesas dan un poco de cague, chaval. Un poquito de repelux. Yo te dije, si me asusto, weón, me mocho. Esta gringa. ¿Qué fue eso, weón? No sé, Alvin a la sardilla. No, está todo engualichado, ¿no? No, alto gualicho, boludo. ¿Viste el gualicho, boludo? Antiguas muñecas le llamaban la atención, debido a que parecía como si hubiesen sido utilizadas para algún ritual. Vudú, chaval, tiene agujas clavadas. Ah, aquí. ¿El álbum de los Vectorgas en Spotify? ¿Sabe qué? Va a escuchar el álbum en Spotify. Nada. Abajo aquí. Abajo acá Spotify. abajo Spotify. Ponían aquí. Todo, boludo. Ah, Spotify Kick. Rica. Y el merchandising. Y Twitch por la duda, que no se vaya aquí. Y Twitch por si no me vaya aquí. Y Twitch y si no me aquí. Y mi canal principal. Y Juan Cata, abajo. Y mi Instagram. Gracias, Juan, por esos 7 meses. De la agradece, Cerito. No está Cerito, pero gracias. Ven, Romero, agradece. Abajo, Kik. Abajo. Para los que se suscriban aquí, no se suscriban aquí, que aviso ahí para Kik, weón. Abajo, Kik. Man, no suscriban, estúpido. Claro, weón. Así que ahí tiene más plata, no boludo. Y no pueden pagar más, weón. Silencio. Kik, abajo. Rica. ¿Qué cosa está rica? Nada. El libro, no sé. Me salió alguien aquí. ¿Pero qué? ¿Rom, estás mirando el video? Este tipo está pagueando con otra cosa.
lo crecí en mi mente, güey, lo dije en voz alta, güey, perdón. Qué déficit que tiene, güey. Está blurriado. Che, debe haber un fiambre. Ah, no, sí, debe estar un poco muerto ahí. Uy. Un poco de cosa, ¿no? Tiene una cara. Te das cuenta que está enfermo cuando se te para con un libro. Te das cuenta que. Ahí va, es Mirko. El ruido parece escucharse desde el interior del mueble. A ver, abre y está kick.tv/3tv o con kick.com/vector7x. No, kick.com/vector. Vector7x. Se cayó, se cayó. Ay, verga. Ay, boludo. Che, va. Aquel joven sorprendido decide dejar su cámara un momento en el suelo mientras revisaba nuevamente qué era lo que se escuchaba. No flashemos, no flashemos. Uy. ¿Escuchan eso? Es el sonido de kick.com/vector7x. Está jugando al Fasmo. Pará, sí, SIDA. ¿Por qué puse el SIDA este? Porque se fue sin querer, weón. Había algo ahí, mira. ¿Dónde, bro? Lograste verlo. Fue justo en el momento en el que este joven escucha un extraño sonido tras su espalda. Aquí. Dale. Parece que es mi hola, aquí. Bueno, dale, bueno. Que tras aquella puerta corrediza se alcanza a ver la silueta de alguien en cuclillas de espaldas. Ay, aquí. Sí, él le puso la flecha hasta que lo vea. Puso la flecha. Y aquí también, mira, mira. Ahí marcado. Que sospecha que el joven es que aquella silueta ahí marca, claro, ahí de la manifestación de la abuela, que bien pudieron haber estado involucrados en algún tipo de ritual oscuro que, de alguna manera, terminó lamentablemente en terribles consecuencias. Quizás se desató una maldición y desde aquel día los espíritus tanto del abuelo como el de la abuela no han encontrado el descanso eterno y se encuentran rondando por la casa tratando de comunicarse. Quizá ahí aquel nieto tenga que hacer algo, algo para frenar a la probable maldición. Mira Voldemort. No, boludo. Lo viste. Romel es el video. ¿Qué sida este tipo? No se rían de mí, bro. Y esa cabeza. Esa cabeza, bro. Megapente, bro. Dale, pon en play, boludo. Que vos el siguiente caso corre a cargo de Mandy, una mujer estadounidense, madre de un pequeño que vive en una casa a las afueras de la ciudad, rodeada de un inmenso bosque. Bajo aquí. Bajo aquí, qué verdad. Pasarían meses de total calma en este inmueble, hasta que, durante una noche, comenzarían a escuchar extraños ruidos que parecían venir del jardín justo pegado a aquel inmenso bosque. A partir de aquella noche, los sonidos se volvieron frecuentes, siempre caída la noche. Esto hizo a Mandy colocar cámaras de vigilancia en su jardín y probar suerte en un intento de alcanzar a grabar algo. Bastaron tan solo un par de noches para que Mandy fuera alertada por su cámara de que se encontraba sucediendo esto en el jardín. Te pido que a partir de este momento y en la manera de lo posible, te coloques. La madre, estúpido, weón, me caí encima, inútil. Se asustaba con sí. Te pido que a partir de este momento y en la manera de lo posible, te coloques audífonos, pues a continuación te dejaré con la grabación que la cámara pudo registrar durante una madrugada. Kik, abajo. Kik, abajo. Kik. El silbón. Están pasando cosas, boludo. Espíritus. Che, mirá a la izquierda, ¿no? Ya no hay parado. Sí, ¿no? Es un bicho, un animal. ¡Uy! No, agarrame los huevos. Me alejo del monitor, por si acaso. Curiosamente, al cabo de unos segundos de grabación, el audio de la cámara se pierde por completo. Pero justo alcanzamos a escuchar un extraño silbido y la voz de alguien que, al parecer, advierte que se encuentra vigilando.
esto apenas era el comienzo. Una madrugada después, Mandy era alertada nuevamente por la cámara de que se había registrado otro evento sonoro. Lo que se alcanza a escuchar esta vez seguramente te provocará escalofríos. Muy atentos. ¿Cómo? Sí, dale. No. ¿Qué carajo fue eso? La luciérnaga. Es mi abuela, weón. Mi abuela. Estúpido, Marta. Che, mal hay una resombra, amigo. Es verdad, weón. No, este es returbio. ¿Algo aquí? Mandy. ¡Ay, no! ¡Ay, boludo! Le asustaste a Juan. Esta vez escuchamos un sonido más cercano a la cámara. Vieja de mierda. Parece la voz de una anciana que pedía que la dejaran entrar, tocando o rasguñando la puerta insistentemente. Che, me está dando ansiedad este video. La abuela de Romay que la dejaron afuera. Sí, la dejamos afuera sin creer, weón. Pensar que no hay familias habitando. Se trata de una zona en la que la casa de Mandy es prácticamente la única que se encuentra en un largo perimetraje. Divino, vive con quienes ella. Se le advirtieron a Mandy. Pero no. ¿No era puro hueso el que estaba ahí? Puede ser. Mádico. Qué bien, pudiera tratarse de una bruja. Lo espeluznante vendría cuando... Abajo, ¿qué? Incluso esta voz parecía escucharse dentro de la habitación del más pequeño de casa. Atentos con lo que se viene. Se viene. ¿Ya se entró mal? Nada, ¿qué? No. Uf. ¿Qué tan bola? No sé, weón. Ojalá, porque ya. Ya se me paró, weón. Ya está directo. ¿Cómo? ¿Eh? Mierda. Ay. I'm just getting another bottle. Pero. Ah, dijo abajo Kik la voz. No, Kik. Ven a Kik. No, espera. Esto podría decirse que lo que sea que fuese aquello se encontraba en búsqueda del pequeño. Dale, va. Completamente aterrorizada por lo que se encontraba viviendo en casa, prácticamente terminó rodeada de cámaras de vigilancia. Instalaría una más ubicándola justo hacia una de las ventanas que da hacia el jardín. Pero lo que esta cámara logró registrar terminó provocándole un intenso escalofrío. Muy atentos. Tan gran hermano, boludo. Es fan de Big Apple. Big Apple. No, se va a ver la vieja por ahí. Joder. Mierda. Ay. No. No, boludo, alto fiambre. El momo, weón. Poné. Ick. ¿Qué hay abajo? Ick. Abiertamente pasé. Hermano, alto fiambre. Nada, tomate nada. Oh. Abajo. Yo tengo miedo. Pero si quiere el hijo nomás, ¿por qué no se lo da y ya está? Mal, boludo, tanto le cuesta. Que ahora le aventón y le dé el bebé y listo. Abajo aquí. Aquello se acercaba hacia la... Abajo. La ventana, en un intento por ver quién abajo. Se encontraba dentro. Ay, boludo. Ay, pero Juan, te había olvidado, Juan. ¿Y cómo se con las manitos, weón? Che, amigo, abrió la ventana. O flashé. No, se va poniendo más grande, ver. Ay, está abriendo la ventana, es verdad. Sí, boludo. Lo más escalofriante vendría cuando... ¡Abajo aquí, abajo! De un momento a otro, aquello intenta abrir la ventana. Abrió una ventana, Ahora
ahora tengo que decirte algo que te hará recorrer un intenso escalofrío. Dime. Y es que escalofrío. Y ahora te imaginas abajo, que dice abajo. Aquella ventana se ubica en el segundo piso de la casa. ¡Mierda! Che, abrió la ventana posta. El kick. No, qué miedo, weón. Mirá, mirá, estaba... Mandy comenzaba a inquietarse aún más. Sabía que algo se encontraba acechándola allá afuera y lo hacía mientras dormía. Abajo, ¿qué? Aquella joven terminó por colocar una cámara más afuera de su casa, apuntando hacia el segundo piso donde había visto aquello a través de la ventana. Pero la cámara la iba a tener abierto. Es lo que esta cámara está grabando y alertando a Mandy durante una madrugada. Te provocará un intenso escalofrío. Qué con la escalofrío. Espera a ver de lo que hablo. Arriba, llegó el perro ahí, weón. Creo que no es un perro, weón. Bueno, weón. Ve el calor que estaba haciendo ahí, weón. Ah, terrible. Confirmaba en que alguien o algo se encontraba en búsqueda de su hijo. Mandy no dejaría pasar más tiempo y decidió de inmediato dar aviso a la policía. No obstante, según el testimonio de Mandy, a pesar de que un oficial de policía arribaría a la casa de inmediato, este no mostró preocupación ni en lo más mínimo. No inspeccionó la zona y prácticamente terminó retirándose del hogar sin más. Qué chupavara. Che, igual se llamó a la policía y ya me la empiezo a creer un poquito. Hasta la fecha, Mandy continuó actualizando el caso. No, Gaby, es como un intervisto, Gaby. Y dentro de sus últimas grabaciones, se ha encontrado con algo a las afueras de su casa que podría hacernos sospechar de que efectivamente aquello que las echa podría estar inmiscuido en trabajos oscuros. Inmiscuido. Atentos al documento. Te llamo asado. Sorry, I didn't mean to say a bad word. Oh, you guys should have a bad word. It's probably my son. Well, it's like little pieces of paper. You know, and they're all wet. So I don't see. Igual, ve dónde vive, brother. Un poco de voz. Okay. Pero si vos vivís en un lugar así, ¿de qué decís? Mentira, porque yo tengo gente a mi alrededor, ¿ok? ¿Qué cabajo? Sí, cocodrilos. Mentira, brother, tengo vecino, brother. ¿Se los llamo? Bueno, que aquí. Yo lo voy a... Aquí, llamalo que vengan aquí. Está todo engualichado. No, el cubo de Fortnite. I don't know what that star is, but I'm not, I don't like it and I'm not. No, ves estrella, güey, ¿verdad? Es Don Roach, boludo. I didn't see anything just símbolo now de Don Roach. Claro. Que le hizo ahí los anillos a los pibes de Duny. Le mandó un regalo a Don Roach y no lo agarra, boludo. ¡Bum! ¡Me acuerdo! Sí, igual es de Legend of Zelda, no me jodas. ¿Crees que Mandy abrirá aquel misterioso cubo que tiene una inscripción triangular y una estrella de 5 picos? Ah, esos son los emblemas de Mizu. Ah, sí. Es verdad, también. ¿Qué crees que pueda estar dentro de este cubo? Este no era más. ¿Con qué fines fue dejado afuera de su casa? ¿Quién crees que esté detrás de todo esto? Ay, la gente está enferma. ¿Se me borró? ¿Se me borró, chico? Ay, boludo, estoy re quemado. Abajo, aquí. Abajo, Kik. Abajo. Bueno, tenés cuidado con lo que pone, boludo. Cuéntame, me gustaría que le diera seguimiento a este último caso. No sé. Házmelo saber a través de tu like y un comentario. No te olvides seguirme a través de mi Facebook o Instagram. Arroba el mundo de cabeza. Abajo, en la descripción. Abajo, Kik. Abajo, Kik. Abajo, Kik. Abajo, Kik. Lo dijo. Abajo, Kik.